Comenzamos cada día con esa actualidad que llega de la mano de José Luis Arranz. Buenos días, José Luis. Buenos días, Amparo. Comenzamos hablando de, de qué tema. Bueno, pues como ya sospecharás, hablando de COVID. De COVID. Eh, porque ayer hubo hubo muchas negociaciones del Ministerio de Sanidad que negoció una serie de medidas. Eh, para evitar la, la transmisión de contagios con la Comunidad de Madrid, que hoy se va a hacer extensivo al resto de comunidades y al mismo tiempo el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía publicó ayer, aparece en el boletín oficial de la Junta en el Boja de ayer con fecha de entrada para esta noche, otra serie de medidas. Es cierto que las que propone la Junta de Andalucía sí. no son para todo el mundo, son solo para municipios donde se limite la movilidad, es decir, o sea, en este caso han puesto el parche mucho antes de que aparezca el grano, porque solamente hay un municipio en este momento uh -huh. Que se va a someter a, a estas medidas, es que el municipio sevillano de Casaliche, que hemos comentado, ...que fue junto a Lucena el que disparó las alarmas... ...hace una semana... Eh, ...Lucena va en remisión eh, el contagio... Eh, ...no se ha acabado ni mucho menos el problema... ...pero sí que los números se están conteniendo... ...van a la baja y Casariche no... ...se continúa creciendo el número de contagios... ...superan con crece los 500 por 100.000... ...creo que están en 5.000 ahora mismo en Casariche... ...o sea una locura... ...y eh, eso ha hecho que sí que se mantengan... ...sí que se propongan ahí medidas restrictivas... ...dice el diario Córdoba... ...Andalucía limita a seis personas a las reuniones con familiares... ...bueno... Eso con una salvedad muy grande. Ayer dijo Jesús Aguirre, lo dijo antes de ayer, el consejero de salud y familia, que es muy difícil, por no decir imposible, sí. vigilar que en una casa entren seis, siete u ocho familiares. Es decir, es una recomendación, es una apelación al sentido común de cada uno de nosotros, porque decía Jesús Aguirre, con razón, que cuando en una familia conviven, eh, cuando en una familia se reúnen los padres con hijos que a su vez tienen... Eh, cónyuges sí. e hijos ya no son unidad familiar, ya son muchas que se reúnen, con lo cual no vale unidad familiar. Eh, es cierto que hay un lazo de parentesco evidente, no sí. son nietos, son sobrinos, sí, pero que es no es familia. Claro, es familia, pero no es pero unidad no, familiar. Sí, Cada uno tiene sus propios contactos sociales, sus propias reuniones, con lo su cual... Casa. Y sobre todo, un factor que incidía mucho eh, Jesús, Aguirre, es que en ese tipo de núcleos familiares hay abuelos. Con el riesgo que conlleva que los abuelos sean los que enfermen. Porque, a pesar de todos los números que vemos cada día, cómo se disparan, el que haya menores contagiados, siendo preocupante, lógicamente, sí. no vamos tampoco ahora a frivolizar con el asunto, pero siendo preocupante, el problema está en las personas mayores. La gente joven, eh, afortunadamente para este sector de la población, no se están muriendo. Sí. Quienes están falleciendo son personas mayores, con eh, patologías previas, con polipatología en muchos casos, con insuficiencia respiratoria, cardíaca, con obesidad, con diabetes, que son los que están provocando que eh, los síntomas de esta enfermedad, que para muchas personas pasa totalmente inadvertida, sí. eh, le llega el virus y se le va y no se han dado ni cuenta que le ha pasado el virus por el cuerpo, pero para los mayores con, con pluripatologías, Sí que les, es un claro, les provoca una serie de, de problemas, básicamente la neumonía bilateral, que es la que le está llevando a fallecimiento. Entonces, la medida es una medida muy restrictiva. No llegamos ni mucho menos al confinamiento, lo que propuso ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, supongo que ratificada hoy por la reunión, eh, como digo, con, los otros, con el resto de comunidades autónomas, porque ha habido quien se ha enfadado porque hayan pactado el ministro de Sanidad con el consejero de Sanidad de Madrid una medida para toda España. Es verdad que Madrid tiene una situación especial, urgente. Se pactó una medida y, como había una, una especie de tensión entre si se iban a imponer o no medidas especiales para Madrid, lo que se hizo ayer fue pactar unas para toda España, pero solo se pactaron con Madrid. Algo que para el resto no se ha sentado del todo bien, sobre todo los que no son del partido. Claro, como eran PSO y PP. ...pues tampoco ha podido molestar a mucha más gente... ¿no? Sí. ...pero en principio lo que se va a hacer es extender esas medidas... ...muy en la línea de lo que aprobó el Consejo de Gobierno... ...de la Junta de Andalucía... ...que como digo... Eh, ...no eran... Eh, ...no son... El ...confinamiento otra vez... ...pero sí que hay medidas... ...bueno, que ya nos esperábamos, ¿no?... ...por ejemplo... ...se reducen, como señalan los periódicos... ...a seis las reuniones familiares... ...de no convivientes... ...si alguien vive en una familia... ...los abuelos, los padres y tres hijos... ...que no se vaya uno de la casa... ...pueden estar los siete... ...no pasa nada... ...pero, lo que no puede ser... Es arrimarse a alguien sí. allí, ¿no? Ahora sí, si hay, o familias con seis hijos, que no echen a dos de ellos a la calle. Que pueden pueden convivir, estar, ¿no? Puede, pueden seguir conviviendo. Pero, pero es que los no convivientes, máximo es recomendación, repito, sí. porque eh, no se puede eh, vigilar esas circunstancias. Sí. No se puede entrar a la policía a tu casa a contar cuántos estáis allí. Claro. Entonces se apela al sentido común y a la responsabilidad de cada cual. Eh, se va a reducir a foros, otra vez. En, esa, en esas ciudades, digo, donde haya restricción sí. de movilidad, es decir, Casariche, por ejemplo, ahora mismo. Eh, se va a restringir eh, los bares, el horario de apertura hasta las 10 de la noche, uh -huh. eh, los aforos hasta el 50%, se reducen aforos también en espectáculos deportivos o lúdicos, sí. se propone el cierre de peñas, de círculos culturales, de asociaciones, en fin, lo que ya vimos en la primera etapa, uh -huh. pero en esta ocasión eh, solamente se va a ir bloqueando ese tipo de movilidad donde se alcancen una serie de parámetros. Sí. ¿Cuáles? El fundamental es el de los 500 contagios por 100.000 habitantes al alza. Es decir, si son 500 y mañana hay 550 vamos al alza si son uh -huh. 600 primero son 550 vamos a la baja estamos sobre 500 sí. pero bajando con lo cual se va a entender que es un factor positivo y se, no, no sé si en un día eh sí. habrá, el, el científico si en la serie de cinco días de cuatro de sí. ocho no lo sé pero si se va a la baja se, no se va a llegar al confinamiento este lo selectivo se impedirá lógicamente que, lo, que los vecinos de otras localidades cercanas entren o salgan uh -huh. del municipio se prohibirán visitas a residencias de mayor que yo insisto, no sé cómo lo se está haciendo ya, porque es ese es el principal foco de temor, no sí, de contagio, del el foco de preocupación para la, los médicos, para las autoridades sanitarias y lógicamente todo tipo de autoridades. Y muchas otras, muchas otras eh, medidas, ¿no? Uh -huh. Todas en esa línea. De aforos, de horarios. de reuniones. Es un... está publicado en el boletín de ayer, no sé dónde lo tengo ahora, pero por ello tendré. y, y eso. ...limitará en el momento en el que llegue... ...en Córdoba hay seis municipios, hoy, <coughs> a día de hoy... ...que están por encima de los 500.000 habitantes... Sí. ...uno es Lucena, que sí, ya sí. conocemos, que va a la baja... ...otro es Almodóvar del Río... ...que va al alza en este uh -huh. momento... ...y luego hay cuatro municipios que son pequeñitos... ...con lo cual yo entiendo que tampoco les afectaría esta reducción... ...hablamos de Valsequillo, de Santo sí. de Luque... ...y de algún otro que se me... Valenzuela, el otro que se me olvida... ...esos seis municipios están por encima de los 500 habitantes... ...500 contagios sí. por 100.000 sí. habitantes... ...pero claro, aquí en Valsequillo son 300 personas... ...hay 19 contagios, todo en un solo brote, todo controlado. Uh -huh. no controlado... ...no vas a confinar sí. el pueblo... ...porque hay 19 personas que tengan ese problema... ...se atenderá a esas personas, sí. ¿no? ...en Luque parecido, en fe parecido... ...y en el otro que se me olvida siempre uno... ...Valenzuela, Luque, Santofemia y Valsequillo... Sí. ...muy parecido en cuanto a población pequeña... ...Valsequillo el que menos... ...el municipio más pequeño de Córdoba... ...Lucena sí que tiene su peligro... ...pero digo, está a la baja... ...con lo cual también se saldría de esa excepción... ...y Almodóvar que está ahí rozando... Eh, ...se va a proceder a un cribado masivo... Sí. Entre comillas, lo de masivo, que se va a practicar mañana. Digo entre comillas porque apenas eran 350 personas las que han sido citadas, han sido citadas para que se le haga este test de antígenos, un test rápido de antígenos. Dicen que es muy fiable. Sí. Esto del test de antígeno se hizo en Lucena, recuerda, La semana pasada, sí. jueves y viernes. <coughs> Perdón. Eh, se citó a 1.900 personas y salieron solo tres casos positivos. Uh -huh. Claro, aquí hay un poquito de trampa al solitario, o me, me lo parece a mí al menos, ¿eh? porque hubo mil personas que no fueron. De los 1.900 citados, mil no fueron. Claro, eh, ¿por qué no fueron? Pues no le apetecería ir. O igual tienen una sospecha de que tenían una cosa y dijeron: Verá, vas tú a ver sí. si ahora por, el, sí, por ahora. la prueba me va a cerrar la peluquería o me va a cerrar la paradería. Que hemos cometido muchas veces. Sí. Cuando una persona sale positiva en un test eh, y no tiene síntomas, él dice: Mira, voy a tener precaución, me pondré mi mascarilla, me pondré una máscara, me pondré una pantalla, pantalla. Pero yo no voy a cerrar la tienda. Porque me arruino. Y como no me obligan a hacerme el test de antígenos, bueno pues me lo hago. Claro. Con lo cual es probable que las personas que acudieran, no digo que tuvieran certeza de que no tenían sí. el virus. Salieron tres positivos, repito, de 940 y tantos, 921 análisis sinceros, salieron tres. Cuando Lucena, la tasa de contagio está por encima de los 500 por 100.000 sí. habitantes. ¿no? Ahora se va a hacer igual en Almodóvar. Almodóvar son 342 las personas citadas mañana en el Polideportivo Municipal de Almodóvar, entre las. 10 y las 3 de la tarde se van a hacer 68 test por hora, salen 342 personas citadas. Uh -huh. Yo ya te adelanto, eh, voy a hacer de adivino, que no van a ir 340 personas, van a ir bastantes menos. Con lo cual, el test masivo, el cribado masivo, se va a quedar en un cribado, simplemente, donde acudirán personas que o tienen menor temor a que se les confine, uh -huh. o bien que son gente que tienen pocas cosas que hacer, o personas que tienen alguna, sí. alguna sospecha y están preocupados. ¿no? Entonces, lo que en su día esto no es solo de Lucena y de Almodóvar... ¿eh? que pasó en Vallecas también, en sí. Vallecas también se propuso un privado masivo y ha ido la mitad de la población sí. porque este temor existe. Este temor de que eh, salga positivo, claro, si tienes síntomas, te lo haces por tu seguridad, por claro. los tuyos. Pero tú estás Pero si en tu casa no tranquilamente, más... sentado, y dices, oye, voy a asomarme ahora porque se le ha ocurrido a la consejería que me haga un test. Y si salgo, y estoy bien, todo el mundo está bien, mi familia mi entorno, ¿para qué voy a regarme? Que me dé un test de antígeno, me dejen 14 días en mi casa y a ver quién abre ahora el taller mecánico, porque estoy yo solo, que hay muchos casos que es así. Entonces, hay que anteponer. Eso es un tema que no es de egoísmo solo, ¿eh? porque este tema de la, de la um, enfrentamiento economía salud lo está haciendo todo el mundo eh, yo no entiendo y lo hemos hablado de una vez aquí porque se limita a las 10 de la noche la apertura de un bar por ejemplo pero el autobús está abierto hasta la 1 de la mañana y la gente se agarra a la barra se sienta en un nadie sillón cuando se levanta de la silla nadie sí. va a limpiarla en el bar sabes que hay sí. que ir con el spray y limpiarlo que, y a las 10 y 5 ya no hay virus, o sea, ahora sí hay virus, hasta las 10 menos 5 no había. Creo que muchas veces la, se ha puesto una raya entre hasta dónde puede llegar el control y hasta dónde puede soportar la economía, y esa raya es una raya muy, muy gorda. O sea, aquí puede caber muchos pies, no es que sea tan frágil sí. como... Ahí cada uno la ha puesto donde ha querido ponerla. ¿no? Entonces, pues hay que, hay que eh, creer que los criterios son todos científicos. Con un poquito de criterio económico y político, y que eso se hace por el bienestar de la población sí. en todos los sentidos, el de la salud y el económico. Porque al final, ayer, hoy, creo que la prolongación de los ERTE que aparece en los periódicos hoy va a costarnos 22.000 millones de euros. Y eso hay que pagarlo. Y lógicamente, si dijeran cuánto vale una vida, vale mucho más de 22.000 millones de ERTE. Pero cuando no tiene 22.000 millones de euros, digo, sí. cuando no los tiene, pues a ver cómo, cómo lo arregla. Sí. Es que, compatibilizar el bienestar de cada uno, la salud de la población, con la necesidad de que el país siga avanzando, uh -huh. con, un, con una asunción de mortalidad que la vamos a tener que soportar, porque eh, los datos son los que son y sigue falleciendo gente, sí. lamentablemente. Hoy tenemos datos ya de las cifras eh, de Andalucía, han venido muy tempranito. Hay una cifra que sorprende en el caso de Córdoba por baja, por baja exacto, porque solamente todo, ha habido en el día de ayer a hoy 37 casos notificados cuando veníamos de 200 sí. del día del, del martes a, del, del lunes al martes y ciento y pico sí. del lunes y 200 el domingo y de pronto 37 bueno eh, supongo yo que esto de los contagios lo hemos comunicado muchas veces lo hemos dicho muchas veces las comunicaciones no son del todo sí. precisas al minuto es decir hay casos que se dan hoy que se notifica mañana o pasa sí. mañana porque o bien haya duda o porque se pide un segundo test, por la razón que sea. Conocimos hace una semana, un par, no sé si una o dos semanas, una máquina que se rompió y que sí. nos, nos trajo tres días con 300 sí. o más casos. Hoy son 37. Bueno, en el total de Andalucía ha habido 1.071 casos, que es similar a la cifra, sí. un poquito menos de la de ayer. Hay solo, entre comillas, cuatro ingresos UCI, sí. que es una buena noticia, ...80 hospitalizados más, 21 fallecidos más... ...que es una malísima noticia, en Córdoba 3 por cierto... ...y 760 personas recuperadas, de un día para otro... Sí. ...cifra inferior a la de ayer... ...pero muy superior a la media de los últimos días... ...es decir, que estamos recuperando bastantes personas... ...básicamente porque muchos de los que estaban... Eh, ...dados de baja, estaban sin síntomas... ...y se esperan los 14 días y se recuperan muy fácil... ...cifra positiva, con estos datos... ...en Andalucía hay muchos municipios... ...que superan los 500 sí. contagios por 100.000... Preocupante solo Casariche, que digo, se disparan las la cifras, creo que son 5.300, sí. una locura. El resto están ahí. Córdoba, capital, está en 230, es decir, estamos a la mitad de lo que se exigiría uh -huh. para que tuviéramos que sufrir un nuevo confinamiento eh, perimetral, sí. que no se está hablando del confinamiento absoluto. Eh, es decir, que mucho tiene que crecer la cifra para que estas medidas nos pillen, porque lamentablemente creo que habrá una segunda tanda de medidas según vayan creciendo. En Madrid me parece haber leído que con las cifras que se proponen cierran 10 municipios, entre ellos la capital. Okay. O sea, la Comunidad de Madrid se del todo 10 municipios, sí. y la capital entre, entre ellos. Claro, en Madrid es que te subes en el metro y la gente sigue apiñada en el metro. Y luego se enfadan porque ven un botellón, pero si es que lo estamos llevando nosotros al okay. metro, es verdad que la gente va con mascarilla, ¿cierto? Pero bueno, que no solamente la mascarilla, que repito, la gente va a agarrar a la barra eh, donde se sujeta para no sí. caerse en el metro. A veces no hay que sujetarse. Están pegadas las que no hace falta. Hay nadie limpia entre, entre viaje y viaje. Entonces yo creo que eh, estamos asumiendo una, un riesgo y hay que ser conscientes de que lo asumimos. Porque hace de estos seis meses ya, cuando empezamos con el confinamiento, hubo muchas voces que, que pretendían que se acabara con un estado de alarma porque se hunde mi empresa. Sí. Bueno, pues decidimos todos provocado a nuestros representantes, que había que compatibilizar la salud pública con la economía del país. Y ese récord hay que asumirlo, igual que se asumió en Estados Unidos, en Reino Unido, en Brasil, en Italia, en Francia, cada cual, bueno, pues hasta un punto, ¿no? Uno es con mejor resultado, otros con peor resultado, en fin, cada cual ha ido saliendo del agujero como ha podido, o está saliendo, porque salir no ha salido nadie. Entonces, en, Colombia, en España se ha optado por esta fórmula. Pues te, puede ser equivocada, pero es consciente. Es decir, no, no se están haciendo las cosas eh, porque se crea que así solo se va a acabar. Los científicos siempre dicen que para acabar con un virus hay que encerrarse en su casa de uno hasta que el virus haya desaparecido. No hay otra fórmula. O hasta que aparezca una vacuna sí. suficientemente fiable. No hay más fórmula. En cuanto autorizas el trabajo, autorizas colegio, autorizas. Lo más eh, mínimo, claro. Ahí no hay la propagación de, está ahí. De Hablando de colegios, por cierto, Córdoba sí que tiene un récord en Andalucía. Es en la ciudad, la provincia donde hay porcentualmente más aulas cerradas. O sea, record, eh, negativo. record negativo. Récord eh, negativo. No es la que más, la que más aula es Sevilla, pero Sevilla tiene mucha más población que Córdoba. Con lo cual, en el caso de, de Córdoba, estamos en 1,25, 1,5 aulas cerradas. Eh, 1,5% de las cerradas, eh, que son, son total 19, no, 114 sobre 7.300. Es decir, que sí. no claro que sean muchas, números absolutos, pero es el récord. Ya hablamos también en su día de que irían las incidencias chorreándonos, porque esto se veía venir. Eso es imposible que tú abras los colegios, metas a los colegios a centenares de miles de niños y confiar en que no se contagien unos a otros, porque habrá mascarilla, pero hay baños que se comparten. Los críos más pequeños comparten el lápiz, comparten la goma, por mucho que le diga la madre que no lo haga o el padre, lo van a compartir. Hay quien comparte el chupete. ¿Cómo no van a compartir una goma? Y compartir los juguetes. Yo creo que es una línea que difícilmente no se sobrepasa. Muy y lo que sí es cierto es que en Córdoba, junto a Jaén y Almería, no hay ningún colegio cerrado. Sí. Porque en las otras cinco provincias ya hay colegios cerrados del todo. En Málaga hay diez colegios cerrados, en, creo recordar, recordarlo de memoria. Y en Sevilla, alguno más. ...es decir, que colegios han llegado a cerrarse... ...la verdad que hay colegios que tienen cuatro o cinco sí. unidades solo... ...pero se han llegado a cerrar colegios... ...que en Córdoba todavía, esperemos que no ocurra... ...no ha habido que cerrar ningún colegio... ...hay colegios con más complicaciones... ...la Salle se fue complicando, creo que ya han reabierto aulas... ...pero en fin, esto es la evolución que ya veíamos... ...que se iba a producir... ...y seguimos con el COVID, hace unos minutos... ...hubo rueda de prensa de Miguel Ángel Torrico, David Dorado... ...y alguien más, no recuerdo, creo que fue Marían también... ...Marían Aguilar... ...para notificar que este año la Navidad va a ser menos Navidad que otros años, no va a haber cabalgata de reyes, no va a haber espectáculo de luz y sonido y yo creo que no va a haber fiesta de las tendillas, aunque, sí. fiesta de fin de año, aunque no lo han dicho. Sí ha dicho también Miguel Ángel Torrico que no es que no vengan los reyes a Córdoba, que uh -huh. vendrán, pero sin cabalgata, claro. vendrán, harán un, un paseo, supongo, intentando que la gente no salga a verlo vendrán de noche, muy de noche, no sé cómo lo van a hacer, pero la idea es que haya reyes, lógicamente, sí. que no se pierda ilusión, sobre todo los más pequeños, Además, van a pasar por todas las casas. Todas ¿eh? las que eso casas. también hay que decirlo: que no nos vamos a quedar sin regalos. <laughs> lo, que no es, lo que no es cabalgata de reyes. <laughs> Exacto, no habrá los ninguna reyes cabalgata. vienen, lo que pasa es que no va a haber cabalgata. Y el espectáculo de y sonido, que el año pasado funcionó bastante sí. bien, el que se estrenaba. Sí, fue un reclamo, además. Efectivamente. Muy importante. Eh, pues este año no va a haber. Uh -huh. eh, el ayuntamiento ha anunciado que va a destinar 200.000 euros, que estaba previsto gastar. Eh, ...pues para mejorar el alumbrado sí, ordinario de las calles... ...o para mejorar un alumbrado extraordinario... ...pero sin el espectáculo que congregaba a tantas personas... Uh -huh. ...todos los años se había alumbrado en Cruz Conde... ...pero sí. no hasta el punto de congregar allí... ...a la hora del a show... Hora exacta... ...claro, exacto. había que se música... Repitiese a lo largo de la tarde... ...este año habrá iluminación con arcos... ...para invitar a la gente a que salga a la calle... ...porque ese público sí que se puede sí. asumir ese riesgo... Que ...del que hablábamos antes... ...pero no sí. se puede asumir no la congregados, parados. Y y todos pegados unos a otros. Como ocurre en la cabalgata de Reyes, que evidentemente uh -huh. como va a decir la gente, eh, pues no vayas, o no te pongas, o quítate la mascarilla, o, claro. en fin, algo que parece muy inevitable. Yo te digo, no han hablado de fiesta de fin de año, pero yo la añado ya, por mi parte. Sí, se da por hecho. Yo doy por, por amortizar también la fiesta de fin de año uh -huh. de, de este año de las tendillas... porque no parece que tenga sentido que congregue allí. Además, si Este año creo que las navidades... Eh, a ver cómo se hace para que la familia sí. no se reúna más de seis? Yo quiero ver eso. Va a ver, ser que, otro tema Que claro. policía llega a casa de cualquiera de nosotros, a ver, que cuente. Aquí hay 14 contando los cuñados, los primos, <laughs> no lo sé cómo lo van a hacer. Eh, repito que por ahora el límite no son 6, son 10 sí. creo, eh, o sea, que se amplió un poquito. El 6 sería en el caso de que se aplicara la medida restrictiva. Sí, de las que hemos estado hablando. Eh, y que ojalá no lleguemos en el caso de Córdoba, caso de nadie, ¿no? pero no afecta a Córdoba. Pero en cualquier caso, eh, tú piensas en tu cena de Navidad del año pasado. Y yo no estuve, pero más de 10 estaba ahí. Sí. Y mi casa también, sí. y es lo lógico, ¿no? Porque después pues este año creo que queda a la responsabilidad de cada cual evitar ese tipo de reuniones, uh -huh. que yo no sé cómo se va a hacer. Yo espero que no haya consecuencias, pero es muy difícil que eso se haga sin. Va a ser complicado, si va Con a ser el límite que complicado. se pretende. Bueno, más cosas, que hay más cosas aparte del COVID los periódicos. Hay cosas también de COVID, pero hay un tema muy interesante que traen los tres periódicos y es que eh, ayer eh, bueno, ayer se notificó la, a, el hallazgo de un nuevo santuario en Torreparedones. Paredones. Torre, Paredone. sí. Torre Paredone, recordemos, es un yacimiento fundamentalmente romano, lo que está apareciendo es todo romano, aunque hay trazas de que haya población, poblamiento anterior, pero lo que está saliendo de valor es romano, que está en Baena fundamentalmente, aunque también pilla el municipal de Castro del Río. Y, ...y también pilla fincas privadas, no todo municipal... Sí. ...bueno pues, eh, hace unos días... Eh, ...se tuvo constancia de que una finca privada... ...había un movimiento clandestino de tierra... ...clandestino en el sentido de que no estaba autorizado... Sí. ...es una zona que aunque es privada... ...pero tiene una especial protección... ...por la cercanía al yacimiento de Torre Paredones... ...bueno pues, eh, cuando se enteraron del movimiento... Eh, ...hubo, aparecieron algunos restos de tumbas... Sí tuvo hasta tres enterramientos y eh, la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía pues, mm, propuso una excavación sí. arqueológica. Ahí sí. se investigaron en torno a estas tumbas. Tres tumbas muy interesantes, dicen, porque son muy dispares y hablan de una variedad que no es normal en la, en el, la, en la forma funeraria de los romanos, ¿no?... porque eran, suelen ser más parejos, según dice. Bueno, pues había una urna cerámica individual, había un enterramiento común, colectivo, de varias personas, parece que familiar. Y una tapa de una urna también cerámica. Pero es que cuando estaban excavando ...en, en para ver qué más se encontraban, aparecieron hasta, creo que fueron cuatro, sí. cuatro o más, creo que son cuatro, cuatro eh, ex-votos, cuatro figuritas de caballos, que no, tampoco es nada habitual. Uh -huh. eh, uno roto, las otras bastante bien conservadas. Y eso, según los arqueólogos, que saben mucho más que yo de este asunto, eh, solamente se explica si hubiese un santuario. Sí. En Torre Paredones, dedicado, a, si no al animal, sí si para la protección del caballo, que es tan importante ya en esa época, la época romana, en la zona, en la campiña de, de Guadajot... de Córdoba. ¿no? Eh, lo singular de este, de este hallazgo, aparte de la importancia artística, histórica, patrimonial del hallazgo, es que no es habitual que haya dos santuarios en la misma ciudad. Sí. Ya había un santuario en, en, en Torre Paredones. De, de hecho, se supone que los dos fueron simultáneos. Hubo en los. Eh, Santuario ya se conocía, que ya está excavado, ¿Sí? y este de Torrepal y este nuevo de, el de los caballos, que al mismo tiempo funcionaran. Y como te digo, no es habitual. Habitualmente las ciudades romanas se consagraban... ...algo, era el culto imperial, el caso de Córdoba por ejemplo... Sí. ...el templo de la calle Claudio Marcelo... ...un templo de culto imperial... ...y era el templo, habría más templos para ...pero había, esa era la vocación sí. ¿no? ...y normalmente cuando había santuarios... ...sobre todo esto que iban las personas... ...a hacer una ofrenda, un exvoto en este sí. caso... ...que son estas promesas sí. que se entregan... Eh, la muleta del cojo de sí. la Fuen Santa ...o el caimán, es un exvoto a pesar de que... ...la gente piensa que apareció en el Pisualga, <laughs> <laughs> ...eso es un exvoto, algo que trajo un indiano de América... Bueno, pues igual que esas promesas, que sí. se llaman también, o ex votos, pues también se entregaban estas figuritas de caballo, se supone que para promover que hubiera una buena llegada sí. o para no sé para qué razón. Cada cual entrega, porque tampoco se conoce el romano sí. que lo entregó, como a preguntarle. ¿no? Pero sí que esas figuritas son, eh, son una señal de que ahí hubo un santuario. Sí. Repito, había dos en Torre Paredones, con lo cual, o aumenta mucho eh, la cantidad y calidad de la población, uh -huh. o bueno, hay una singularidad muy, muy muy... característica, o sea, muy poco habitual, que singularizaría, valga la redundancia, a este municipio. Decía Alejandro Ibáñez, arqueólogo, que queda mucho por excavar en torre, perdón. Uh -huh. De hecho, estas tumbas que se excavaron, como son privadas, las fincas privadas, la idea era excavar, fotografiar, documentar, sí. eh, trazar planos y volver a tapar, porque sí. ahora hay otro sitio donde se, donde se está excavando que tienen más interés arqueológico. Ahora ya con la aparición del santuario la cosa un poco ha variado, aunque siguen estando en una finca privada, que la opción es o expropiar, a base de pagarle okay. al propietario de la finca, lógicamente, o dejarlo ahí hasta que haya ocasión o sea. de hacerlo. ¿no? Pero eh, hablamos la semana pasada, o esta al principio no recuerdo, de Ategua, de los nuevos hallazgos sí. de Ategua. Y, hombre, no está para con pare, Torre Paredona y Ategua, pero sí que están, están cerca, las dos están en el camino de Córdoba a Granada. Ategua más cerca de Córdoba, cerca de Santa Cruz, y Torre Paredones, pues, entre Baena y Castro, más cerca de Baena que de Castro. Digo que es una ruta que, en principio, eh, para los romanos no era la ruta principal, la ruta eh, principal, sí. esto principal iba más hacia Cádiz, que hacía Granada, habla también de una actividad importante de la campiña de Guadajó, eh, también a Teua está la campiña de Guadajó, no pasa Guadajó por allí, pero pasa muy cerca, y entonces eso hace pensar que en esa zona, una zona de cereal, sobre todo eh, hablamos de la época romana, también ahora, pues servía de, de alacena para otras grandes ciudades como es el caso de córdoba, muy cerca de córdoba, y probablemente Paredones con una importancia no como la de córdoba, que fue capital de la bética y en su día capital de la españa, de toda la región del sur de españa, pero sí que es una ciudad importante, es decir que sigue apareciendo ya muy interesantes, que yo creo que siguen acompañando eh, sumándose lo que ya hay. Sí. Por cierto, ayer hubo cierto debate porque eh, Vox propuso que Córdoba pidiera al Vaticano que eh, se abriera en Córdoba una, una subsede de los museos vaticanos. Uh -huh. ...eso es que suena un poco extraño de pronto... ...hay que recordar que fue una promesa electoral... ...de un partido, creo sí. que del PP... ...que proponían, eh, igual que se ha hecho en Málaga... ...con el Museo Thyssen, o sí. el Museo Picasso... Sí. ...que tienen subsedes en Málaga... Eh, ...pues que también en Córdoba... ...se ampliara la oferta museística con subsedes... Que esa ...bueno, yo lo del Museo Opción. Vaticano... ...no sé hasta qué punto sería uno interesante... ...puede ser que sí, que haya una subsede... ...o el Pompidou también tiene que ver en Málaga, en Málaga... ...una sí. subsede... Sí. Eh, sí, ...me parece interesante... ...lo que pasa es que los museos muchas veces... ...volvemos al ejemplo que... Al principio, las trampas al solitario. Uh -huh. Yo, un museo Thyssen donde haya un par de cuadros y el resto sea algo de morralla, y salvando con todo el respeto para el museo Thyssen de Málaga, o al Picasso, o al sí. Pompidou, pues también un poco engañar al personal, porque la gente entra a un museo pensando que va a haber algo. ...y cuando se da otra vuelta... ...encuentra tres réplicas, tres láminas... ...y un par de, de cuadros en no depósito... Esperado. ...pero no es lo que hay... ...yo, a mí me gusta mucho Málaga... ...pero oferta museística de Málaga... ...un poco de cartón piedra en ese sentido... Sí. ...tiene muchos museos, tiene 12, 14 museos... ...pero... ...y sin embargo lo explotan muy bien... ...ahora que no, pues no, la no la hay nadie que no tiene mucho que ver porque no me está viendo nadie. No tiene nada que ver el Thyssen de Madrid con el Thyssen de Málaga. No tiene nada el Pompidou de París con el Pompidou de Málaga, uh -huh. porque es otra cosa. Hay exposiciones itinerantes muy interesantes sí. que yo creo que hay que visitar, pero bueno, muchas veces entras a un museo Picasso y te encuentras que ahí hay una réplica de, de la paleta que usaba. ...y no es eso lo que uh -huh. tú vas buscando... ¿no? Que, o sea, ...por eso digo que yo lo de museo al por mayor... Sí. ...no lo quiero para no, Málaga... ...y tampoco no lo, lo quiero compras. para Córdoba... Uh -huh. ...es decir, yo creo que en Córdoba hay una... ...hay un par de museos muy interesantes... ...fundamentalmente el arqueológico... ...que yo siempre digo que es el mejor de España... ...salvando el Museo sí. Arqueológico Nacional... ...tiene piezas únicas en España... ...y el Romero de Torres que es un museo muy particular, monográfico, sí. pero tiene una visión de la pintura del siglo XX hasta los años 30, cuando falleció el pintor del Cordobés. Eh, ...del paso del, del realismo al final, al a modernismo... ...con toda esa muy interesante sí. para la pintura... ...incluso los que no sean muy Julio Romero de Torresistas... ¿sí ¿Sí ...hay gente que no le gusta, que le parece un poco espesito... ...pero aún así creo que es muy interesante... ...luego otros museos, bueno, museos locales... El ...museo taurino, museo local, museo de la... De, ...que pretenden hacer de las cofradías, tal... ...museo, sí. bueno, está bien que haya museos... ...pero no se puede basar una oferta cultural... En subsedes, en museos alternativos, por tener una nómina muy amplia. Córdoba, afortunadamente, tiene elementos más que de sobra. Esquita, Alcázar, sí. Sinagoga, Minanzara, como para atraer turistas sin necesidad de engrosar una lista por engrosarla. Sí. Creo que nadie vendrá a Córdoba por ver a su sede, el Museo Vaticano, y si viene y se encuentra con lo que le encuentran en otra su pues será una decepción más que una alegría. Pues, y bien. sabes tú que estas cosas luego no sientan del todo bien y ahora las redes son criminales para estas cosas. Además ¿no? que sí, hay que tener un te con sientes todo. Y Se siente un poco engañado. José pues, Luis, terminamos que tenemos a Raúl Uy, que nos está pidiendo paso... Solamente un tema, eh, hay muchas cosas más, como siempre digo, le invito a nuestro ...a que lea la prensa, que se informen... ...ayer se presentó Cata and Tapas and Festival... ...y todos los festivales... Al, ...al margen de, del chiste que yo sigo sin entender... ...porque no se le pone esto... ...Festival de Cata y Tapas, que estamos en España... No sé si cuando en Estados Unidos se hace eso se pone en español el nombre. Yo creo que no. Creo, eh, que, no. creo que no. Me da a mí Aquí que no. nos empeñamos en poner estos nombres en inglés. Montilla, An Morirle Festival se llama. Bueno, pues aparte de, del nombre, que parece muy anecdótico, eh, hay que decir que este año cambia, la, cambia totalmente el sí. sistema. No hay grandes concentraciones, de nuevo. Son 18 establecimientos que se suman sí. a, a esta iniciativa, muy interesante. ...que dura desde el día 3, creo, corrígeme, del 3 al 12... ¿no? ...por ahí, anda, son dos fines de semana... Dos fines este el de semana, exactamente. ...el siguiente sí. que es el del puente... Sí. ...y empieza, empieza este fin de semana... ...y bueno, pues servirá para recordar que en Córdoba hay vinos... Uh -huh. ...y que en Córdoba hay tapas, algo que todos conocemos... ...pero que a veces nos ponemos en valor... ...y yo ahí hago la reivindicación de siempre... ...cuando vayan a un bar, no pidan un vino bueno o uno de la casa... Sí. ...que de la casa suele ser más bueno... ...que el bueno ese, que le cobra bastante más... ...y sin embargo, pues cuela ¿no?... ...y cuando alguien quiere un vino bueno... ...pide un, una manzanilla sí. o un Jerez... ...y cuando quiere un vino corretito vino de Moriles... ...mire usted, no es así... ...hay vinos de Montilla mucho mejores... ...que el manzanilla que hay Jerez... ...en tinto a lo mejor ya, y me tengo que callar... ...porque sí. hacemos poco tinto... ...pero nos cuesta un poco, el vino de la tierra famoso... ...como si el otro fuera de Marte, no sé dónde viene el otro... ...ese vino de la tierra de segunda categoría... ...creo que hay que reivindicarlo... ...y no en cantidad, sí. como ocurre en las catas habitualmente, ...sí en, cali en calidad, y este año que la cata no va a ser masiva oportunidad para ver, para ver vino de calidad que le guste el vino y que no que lo conozca. Es una muy buena opción, exactamente la que vamos a tener los dos próximos fines de semana. José Luis Arranz, muchas gracias. Mañana a las 12 te espero mañana aquí, ¿vale? Seguimos. Con más noticias. Hasta gracias, mañana, de para. verdad.